ver, ya tenemos a nuestro compañero participante, chef Emil, que nos estará acompañando en los programas. El día de hoy vamos a preparar una deliciosa agua de limón. Uy, qué rica es el agua de limón. No hay nada más bonito y refrescante que una agua de limón. Y en estos días de calor, mucho más. El agua de limón anota muy bien los ingredientes. Primero, oh, aunque no es un ingrediente, es importante considerar el recipiente. Es importante. Necesitas un recipiente uh -huh. para contener el agua. Agua. Cuidado de no desparramarla. Por supuesto. Una vez que tienes el agua en tu recipiente, vamos a agregar, por favor, un poco de... Azúcar. Eh, eh, ¿Cuánto de azúcar? Al gusto, pero poca. Ok. <laughs> Una. Uh, suficiente. Suficiente. <laughs> Demasiada azúcar activa a las personas y en estos momentos quizá no sea recomendable eh. activar. Nada más. Tiene usted razón. Solamente refresquemos un poco. Mm. Y vamos a ocupar una cantidad de limones eh. mínima aceptable para dar sabor. Eh. Si gusta usted puede agregar un poco de chía. Chía. Mm. La chía es un elemento nutritivo altamente proteínico mexicano. Y en lo que Emil termina de preparar el agua de limón, quiero comentarles, estimados televidentes, tengamos cuidado con refrescarnos demasiado. Está circulando un texto, algo... Refrescante de mm. la memoria mexicana, pero tengamos cuidado. Lo escribe un señor llamado mm. Ricardo Flores Magón. Hoy oh, lo he escuchado, lo he escuchado. Así se llama La calle donde vive mi primo, Ricardo Flores Magón. Sí. Mm. sí, es nombre de calle. Mm. Seguramente algo muy popular. Muy... Su texto fue llamado En pos de la libertad. Y ahí escribe, el instinto de propia conservación impele a un obrero a declararse en huelga para ganar algo más, de modo que pueda pasar mejor la vida. Al obrar así, ese obrero no tiene en cuenta la justicia de su demanda, simplemente quiere tener algunas pocas comodidades de las cuales carece. Y si las obtiene, hasta se lo agradece al patrón y tal gratitud demuestra que no tiene idea alguna sobre el derecho que corresponde a cada trabajador de no dejar ganancia alguna a sus patrones. En cambio, el obrero que se declara en huelga con el preconcebido objeto de obtener no solo un aumento en su salario, sino de restar fuerza moral al pretendido derecho del capital a obtener ganancias a costa del trabajo humano. Obra conscientemente y la trascendencia de su acto será grande para la causa de la clase trabajadora. Wow. Estas letras, aunque refrescan la memoria del pueblo mexicano, Convendría tenerlas con cuidado. Mejor preparemos una deliciosa agua de limón para refrescar aquella memoria histórica que nos hace un pueblo educado y bien alineado. Perfectamente. Bueno, en lo que usted eh, eh, leía ese fragmento del libro de este señor, ¿cómo dice? Ah. Ricardo Flores, magón, yo me tomé el atrevimiento, chepot, de oh, terminar ah. el agua. Para que esta deliciosa agua de limón funcione en su aula, conviene que la sirva de preferencia al iniciar su clase. Exactamente. ¿Cómo? Recordando aquellos aprendizajes que sus estudiantes seguramente adquirieron en la clase anterior. Pero, ¿qué podemos hacer si su estudiante no fue a la clase anterior? ¡Oh! ¡Qué buena pregunta! <laughs> ¿Cómo refresca usted algo que el estudiante no ha adquirido? Es verdad, ¿cómo, cómo, cómo pensemos? Bueno, pues en este programa Las Recetas de Armando le recetamos activarse ya a través de las TICs. Si usted mm. tiene su página electrónica, el estudiante que no acude a clases por alguna razón no pereza. Mm. No eso pereza. no ocurre no, jamás, en las escuelas. Los chicos y los papás no faltan por pereza. No, eso no, no sucede. Bueno. Mm. Por causas de fuerza mayor, cuando Eso. llegan a faltar, puedan consultar su blog, su página Wix, su correo electrónico, mm. su Face, donde usted suba sus actividades y sus tareas para que el chico no tenga pretexto y llegue al aula con los conocimientos que no ha adquirido de manera presencial, pero que sí puede adquirir a través de la tecnología. Mm. Todo esto a través de el Internet. Así es. Bueno pues si gusta usted colaborar aquí en vivo siendo otro ayudante de cocina o bien desde la comodidad de su escuela secundaria puede enviarnos un video de su material de cómo emplea usted las recetas para facilitar los aprendizajes. ¿A dónde la puede enviar? Ah, pues es muy fácil a ah, la dirección del correo electrónico de este de GES tb.gmail.com uh -huh. o bien directamente en la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Exactamente. Pues aquí los esperamos. Esto ha sido todo. Nos despedimos. El Chef Emil. Eh, la Chef Pot. Hasta la próxima.